let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. ¿Qué onda, hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pues como vieron, me levanté, me preparé mi cafecito. Aproveché que mi esposo entró un poquito más tarde y le pedí que si me llevaba al tianguis para comprar un poquito de mandado. Pues más que nada frutas y verduras. Ahorita les muestro lo que compramos, aquí está todo. Mi esposo ya se fue al trabajo otra vez. Entonces, bueno, es que se le ponchó una llanta del camión y se tuvo que regresar, y bueno, aproveché para que me llevara a surtir, porque aunque el tianguis me queda cerca, pues ni modo que me viniera caminando y cargando todo eso, aunque a veces sí lo hago, pero bueno, si lo tengo aquí, pues voy a aprovechar, ¿no? Entonces dejen, saco todo y les muestro todo lo que compré. Bueno, y esto fue lo que se compró de despensa pues para la semana, aunque si me van faltando algunas cosas pues las compro ya que las vaya ocupando. En todo esto que ven aquí fueron 700 pesos, fue un kilo de fresa, esta bolsa de jitomate, pepino, guayabas, esta penquita de plátanos, jícamas, papas, una piña, zanahoria, mango, tomates, limones y esta lechuga grandota. Eso fue de frutas y verduras. También compré un kilo de bistec, un paquete de tortillas de harina, este queso Oaxaca o quesillo como ustedes lo conozcan, queso cotija, un cuartito de queso cotija, un kilo de huevo. Ah, también se me estaba pasando, dos chayotes y una cebolla. Y dos paquetes de bolsas para la basura. Entonces sí, eso fue todo lo que se compró. Compré el bistec porque mi esposo quiere que le prepare bistec en salsita. Entonces es lo que voy a hacer de comer el día de hoy. Ahorita, un ratito más, me voy a poner a guardar todo eso que se compró. Solo que primero tengo que darle una buena limpiada al refrigerador, porque está todo mal acomodado y sucio. Entonces, miren, ahí me desalcanza a ver, está todo sucio y mal acomodado, entonces tengo que limpiarlo antes de guardar todo lo que se compró, que más que nada fueron frutas y verduras un poquito. Pues miren, así se encuentra el refri. La verdad es que está bien sucio y el cajón está bien vacío de las verduras. Entonces voy a comenzar sacando todo para darle una limpiada, porque miren, también aquí está todo bien mal acomodado. Entonces vamos a comenzar a limpiarlo. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better. Ya quedó limpio el refri, ya quedó bien limpiecito. Ahora sí voy a ponerme a acomodar todo y ahorita les muestro cómo queda ya con todo acomodado ahí. Así quedó el refrigerador pues ya limpio y con todo acomodado. Ahora sí me voy a hacer unas quesadillas para desayunar porque ya tengo hambre.
I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no. Listo, aquí ya está mi desayuno. Listo. Son dos quesadillas y un poquito de fresas, así que provechito a todos los que estén comiendo. Estoy esperando al del agua y estoy viendo la película de Crepúsculo, la segunda, porque ya vi la primera, entonces estoy viendo ahora la segunda. Y pues esperaba que pase el del agua. Tengo la puerta abierta para ver qué pase y no, que no se me vaya a pasar porque siempre se me pasa. Pero mientras pasa el del agua y veo la película, voy a ir poniendo a dorar estos tomates. Voy a pelarlos, lavarlos y ponerlos a tostar. Porque mi esposo les dije, sí les dije en la mañana creo, pero si no les vuelvo a repetir. Mi esposo me dijo que quería como bistec en salsita. Entonces es lo que voy a hacer de comer. Yo creo que voy a hacer eso y un arroz. O ya veremos a ver un ratito más. Pero el bistec, ese sí es de seguro. Porque ya tiene días diciéndome que quiere que le prepare eso. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a poner los tomates y lo voy a hacer con chile de árbol. Tengo poquito todavía aquí. Entonces con chilito de árbol. Para la salsita que va a llevar pues la carne. Bueno, lo que va a llevar mi salsa, pues le puse aquí un jitomate, este puñito de tomate de este verde, un pedacito de cebolla. Y ya que esté todo esto, al final voy a tostar un buen puño de chiles, pero al final, porque si no me asfixio desde antes. Pues esto es eso es lo que va a llevar mi salsita básicamente, un poquito de sal y listo. Compré un kilo de bistec, pero yo creo que voy a hacer solo medio kilo y el resto lo voy a congelar. Pero como va a ir picada en cuadritos, pues ya me voy a poner a picarla de una vez. No sé, chicas, por qué no la pedí picada en la carnicería. Se me pasó. Me hubiera ahorrado todo este trabajo. Y está tan suavecita que se desbarata, literal. It's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Ya tengo aquí todo listo para hacer la salsita. Ahora le voy a echar un poquito de agua y lo voy a licuar. Bueno, ya le adelanté un poquito a la comida. Como vieron, hice la salsita. Aquí ya está. Aquí hice lo que va a llevar mi arroz, porque voy a hacer arroz blanco. Solo licué cebolla con agua, un cubito de caldo de pollo y un chorrito de leche. Y eso es lo que le voy a poner de caldo a mi arroz. Y ya tengo también aquí el arroz lavado y listo para ponerme a hacer la comida. Pues lo voy a dejar aquí un rato y ahorita ya me voy a poner a cocinar. Pues sí, ya como vieron, ya le adelanté eso a la comida porque todavía es temprano. Pero ya quiero tener como la base lista solamente para dorar el arroz y dorar la carne y echarle las salsas. Y que sea mucho más rápido a la hora que necesite hacer de comer. Y bueno, miren, así va la comida, ya casi está. Pues ya solo le falta que termine de cocerse bien este arroz y que hierva la carnita junto con la salsa para que agarre bien el sabor. Ya quedó la comida, así quedó el arroz y así quedó la carnita. Un ratito más ya me voy a poner a comer. Muy bien, hermosas, ahora sí ya me voy a poner a comer. Estaba esperando a que pasara el agua para poder ponerme a comer a gusto. Ya pasó y ahora sí ya. Ahí está el arrocito, la carnita con chile y también hice una ensalada. Entonces, provechito a todos los que estén comiendo. Vino mi esposo a comer, se acaba de ir, pero ahora sí ya me voy a poner a limpiar la estufa porque después de hacer la comida quedó sucia. Entonces, no está así súper, súper sucia, pero le voy a pasar un trapito y la mezcla que hago para limpiar todo, pues para quitarle lo que se me tiró del arroz. Keep dreaming on.
Bueno, me voy a poner a hacer un pie o un pan. Es un experimento, vi una receta, pero yo le voy a experimentar porque no tengo todos los ingredientes y espero que me salga, y si no, pues ni modo. Miren, voy a utilizar media tacita de harina, una taza de estas de azúcar. Yo sé que estas no son las medidas de las tazas, son unas tazas especiales, pero yo no tengo, entonces voy a utilizar estas. Voy a ponerle 2 cucharaditas de vainilla, una media crema, 2 barritas de queso crema y 3 huevos. Y nomás les muestro así por encimita porque no sé si me vaya a salir. Si me sale, luego se las paso bien detalladamente si ustedes la quieren. Bueno, ya tengo aquí mi cazo, mi batidora, y ahora sí vamos a comenzar. Voy a poner las 2 barritas de queso crema y los 3 huevos aquí en el cazo para comenzar a batirlos. Aquí van los dos queso crema. También, pues como vieron, ya eché los 3 blanquillos y ahora sí voy a comenzar a batir esto. Ahora sí, así se ve ya mi mezcla. La batí por alrededor de 1 minuto y ahora sí ya voy a agregar todo lo demás: la harina, el azúcar, la media crema y la vainilla. Yo le voy a echar así al tanteo la vainilla. Más o menos, según yo, ahí fueron 2 cucharadas. También le voy a poner la harina, el azúcar y el botecito de media crema. Voy a incorporar así un poquito con la misma batidora apagada para que no nos vuele la harina. Y ahora sí, mezclamos otra vez. Voy a poner a precalentar mi horno a 180 grados por 10 minutos. Mientras que el horno se calienta, yo voy a engrasar bien este molde. Le voy a poner mucha mantequilla y una capita de harina para que no se me vaya a pegar, aunque es muy probable que de todas maneras se pegue porque no tengo papel encerado ni papel aluminio. Entonces, si ustedes tienen, pónganle para evitar que se quede pegado. Mis manos están limpias, voy a comenzar a engrasar bien el molde. Ya que le puse la mantequilla y la harina al molde, ahora sí voy a vaciar la mezcla. Muy bien, y así se ve ya mi mezcla. El horno ya está caliente. La voy a meter y la voy a dejar ahí en el horno unos 50 minutos más o menos en 180 grados. Y esperemos en que sí nos salga. Ya quedó ahí la mezcla, le puse 50 minutos, pero lo voy a estar checando. Y pues changuitos a que sí nos quede rico y que no se vaya a tronar el molde. Porque sí es apto para hornos, pero no confío mucho porque pues es de Waldo's y nunca lo he calado pues en calor. Entonces vamos a ver si sí funciona. Bueno, y se ensuciaron estos trastes, entonces voy a ponerme a lavarlos. Como les dije, la receta de ese postre yo la vi en un canal de YouTube, pero yo le modifiqué algunos ingredientes y cantidades, entonces no sé si me vaya a salir. Esperemos en que sí, porque no quiero desperdiciar a esa comida. Pero pues, si no lo intentaba, no iba a saber si me salía o no me salía. Yo tengo fe en que sí, pero vamos a ver qué tal. Y también pues el molde me da un poquito de pendiente que vaya a tronar ahí. Nunca he utilizado moldes de vidrio como tal para hornear tanto rato. Entonces, no sé si vaya a tronar o no. No tiene por qué, porque sí es apto para meter en microondas y en horno y todo eso. Entonces vamos a ver cómo nos va. Les dije que no les iba a pasar la receta bien, pero sí se las pasé pues bien, les di los ingredientes y todo. Por si nos queda, ya saben cómo se hace. Y pues a ver, ojalá que sí. En un ratito más les muestro cómo es que quedó o cómo es que no quedó. Por cierto, esta vez sí conecté el hornito. Se soltó la lluvia fuertísimo y con muchísimo viento. Bueno, hermosas, y se soltó la lluvia con todo y muchísimo viento, y yo estoy aquí en el cuarto toda asustada porque a mí me da mucho miedo
cuando llueve con mucho viento. Y aparte, aquí a un lado de la casa hay como un canal y tengo miedo que llueva. Bueno, está lloviendo muy fuerte, creo que se alcanza a escuchar. Y me da miedo porque mi hermana, cuando vivía aquí hace años, se llegó a inundar porque el canal se desbordaba de tanta lluvia. Y eso me da miedo. Pero más que inundarme, me da miedo el viento, chicos. El árbol que está aquí enfrente de mi casa se movía horrible. Ahorita ya como que el viento se calmó un poquito, pero sí está fuerte esta lluviecita. Ya salió el pan. Bueno, lo acabo de sacar. Ahí se abrió un poquito porque le piqué para ver si ya estaba, pero pues no pasa nada. Está súper caliente, lo voy a dejar aquí que se enfríe. Miren, así se ve por adentro. Tiene que quedar bien cremosito por adentro, entonces la técnica para ver cuando ya está es que la parte de encima esté como así como doradita. Pues sí, entonces ya quedó el pan, lo voy a dejar enfriar bien. Solo voy a como medio despegarlo de las orillas y se los muestro un ratito más ya que esté frío. Por si lo quieren hacer, pues ahí tienen la receta. Igual si algunas cosas no quedaron muy claras, me preguntan y yo les contesto en los comentarios. Y así es como quedó el pie. Está súper cremoso, todavía está caliente, pero no quería despedir el video sin mostrarles cómo es que quedó. Dejen corto un pedacito para que vean. Miren nada más, está súper cremoso, de verdad que sí, miren. La verdad, la cámara no le hace justicia, pero si se fijan, está súper cremosito. Tiene la textura como de pie de queso, literal. Pues yo ya lo probé y la verdad es que sí quedó riquísimo. Lo único es que si le quieren poner media taza solamente de azúcar, quedaría excelente porque sí quedó algo dulce. La próxima vez que lo haga le voy a poner solo media taza de azúcar para que quede como un poco menos dulce, porque siento que ya después de una rebanadita o un pedacito así grande que vas a quedar empalagado. Pero de verdad está una cosa tan sabrosa, me encantó, lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer porque de verdad está muy rico. Yo creo que frío va a saber muchísimo mejor, porque pues ahorita les digo que está caliente, solo que no quería despedirme del video sin mostrarles cómo quedó el pie o el pan. Bueno, hermosas, y yo ya hasta aquí les voy a dejar este video. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Espero que les haya gustado. Si hacen las recetitas, pues compártanmelas por Instagram para yo compartirlas en mis historias. Y bueno, hermosas, nos vemos en un próximo video. Bye.